Martes de la tercera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. En aquel tiempo Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De hoy al jueves escuchamos otra serie de milagros de Jesús. Hoy el de la tempestad calmada. En el lago de Genezaret se forma con frecuencia grandes tempestades. Los apóstoles quedaron aterrorizados a pesar de estar entrenados en su oficio de pescadores. Despiertan a Jesús, que sigue dormido. Debe tener un gran cansancio, un sueño profundo y una salud de hierro. Con una oración bien espontánea: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Y quedan admirados del poder de Jesús, que calma con su potente palabra la tempestad. Dice: «¿Quién es este?». Después dicen: «¿Quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen?». Seguir a Jesús no es fácil, nos decía él mismo ayer. Hoy el Evangelio afirma brevemente que cuando él subió a la barca, sus discípulos lo siguieron. Pero eso no les libra a que algunas veces en su vida hayan tempestades y sustos. También en la iglesia, que como la barca de los apóstoles, ha sufrido en sus 2000 años de existencia perturbaciones de todo tipo, y que no pocas veces parece que va a la deriva o amenaza naufragio, también en nuestra vida particular hay temporadas en que nos flaquean las fuerzas, las aguas bajan agitadas y todo parece llevarnos a la ruina. Preguntémonos, ¿mereceríamos alguna vez el reproche de Jesús porque tienen miedo hombres de poca fe? Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la iglesia y en la nuestra, cuando Él mismo nos ha dicho que nos da su Espíritu para que con su fuerza podamos dar testimonio en el mundo, cuando tenemos la Eucaristía, ¿cómo podemos pecar de cobardía y de falta de confianza? Es verdad que también ahora a veces parece que Jesús duerme, sin importarle que nos hundamos. Llegamos a preguntarnos por qué no interviene, por qué está callado. Es lógico que brote de lo más íntimo de nuestro ser la oración de los discípulos: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». La oración nos debe reconducir a la confianza en Dios, que triunfará definitivamente en la lucha contra el mal. Y una y otra vez sucederá que Jesús se levantó de una orden terminante y los vientos y el mar sobrevino una gran calma. Seguir a Jesús, la falta de fe es condición. La fe es condición esencial. Las exigencias, las renuncias no se comprenden más que en una perspectiva de fe. Cuanto más humanamente desesperada y sin salida sea la situación, más necesario es la fe. Hay situaciones en las que la fe es el único recurso, el único medio de evitar el pánico. Abandonarse a Dios, confiar en Dios, no tener miedo. Termina diciendo el texto que Jesús se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Aquellos hombres maravillados decían: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Jesús tiene en sus manos el poder creador de Dios.
todo le obedece, las enfermedades, los demonios, los elementos. Cuando todo parece contrario o contradictorio, Jesús está, sin embargo, ahí, en mi barca, en la barca de la iglesia. Señor, suprime todo temor y todo miedo que hay o puede existir en nosotros. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.